Es un gusto estar ahí en, en contacto y bueno vamos a ver cómo cómo transcurrimos la charla de hoy y si me permiten un segundo quiero ver quiero ver cómo estamos cómo estamos cómo estamos muy bien ya tenemos bastante gente que está viendo eh, y vamos a ver de compartir compartir este Vamos a estar, este, eso es, compartiendo los perfiles, compartiendo un poco en el grupo. Eh, ahí estamos y vamos a compartir aquí, muy bien, en mi otro perfil. Saben que tengo dos perfiles. Así que bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo... La gente que anda por ahí, ¿quién anda por ahí? A ver, vamos a ver. Uy, hay un montón de gente. Alex Huarca, Brice Hernández, ¿cómo va? Juan Greco, hola, mira, tu tiempo, ¿cómo andas? Estoy en México, Juancito. Ya volveré. Pablo Suls. Todavía en México, sí, todavía en México. Gerardo Enrique Soto de Honduras, ¿cómo andás? Roberto Ramaciotti, hola. Carlos brice, Fernández de Uruguay, querido Carlitos. Verónica Loblé, ¿cómo andás? Beto Tribelli, buenas. Manuel Andia. Eh, muy bien, un gusto saludarte también. Andrea Garias Mateu, saludos de Uruguay. Ronald Martínez, ¿cómo andamos? Guillermina Baigorria, desde Hola oh, Barría, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo va, sí? Jonathan, Costa Rica. Muy bien, oh, un montón de amigos ya sumados. Eh, y hoy vamos a tener una, una charla muy interesante, porque de alguna manera, ya la vez pasada estábamos en un live y una de las cosas que decía es: necesitamos empezar a hablar de algún poquito de cosas ya. Vamos a, vamos a trascender el tema del triángulo de la exposición y el flash y todo eso. Que no lo estoy menospreciando, ¿eh? Atento. No quiero decir que es algo que no sirva o que no importe. Lo que estoy diciendo es que ya tendríamos que también empezar a comer un poquito de comida un poco más sólida, ¿viste? No tanta, tanta mamadera. Pero son cuestiones básicas que ya tenemos que tenerlas. Así que bueno, muy bien. Gilbert N. Núñez Pérez Gómez, saludos de México. Emanuel Convín, hola Gus, por fin te, te escucho en vivo. mira qué grande, el lema está. Eh, en, en España, está varado allá en España, yo estoy varado en México y la semana que viene, el lunes, vamos a hacer un live junto que se va a llamar Los Expatriados, ¿tá? los que no pueden volver. Así que vamos a ver si nos ponemos acuerdo de acuerdo ahí con Emma, Emanuel Convin un, un amigazo, un ex alumno, un orgullo y, y bueno, colega, ya muy bueno en lo que él hace en, su, en la fotografía, realmente un gran profesor, un gustazo. Muy bien, gente, este, vamos a ver cómo, cómo nos vamos hoy y hoy vamos a hablar de un tema que realmente está muy bueno. Hoy vamos a hablar de la experiencia estética. ¿Está? O sea, me parece que, que está bueno que nos pongamos a hablar de este tipo de cosas y empecemos a, a manejar este tipo de cosas porque necesitamos de alguna manera eh, comprender... Que, que la fotografía no es solamente, como decíamos, técnica, tecnología, que la fotografía no es solamente este, la iluminación, la composición, no, no, necesitamos avanzar en esto y empezamos, necesitamos empezar a desarrollar, miren, esto es lo importante, necesitamos empezar a desarrollar un criterio visual. ¿Está? Y de eso quiero que estemos hablando, del tema de desarrollar un criterio visual. Lo cual me parece que... Eh, empieza a ser fundamental en esto de poder avanzar y poder evolucionar en lo que es la fotografía. Por eso quiero que, que nos, nos manejemos un poquito en esta cuestión y hoy quiero que hablemos específicamente de la estética. Ahora, ¿qué es la estética? Vamos a empezar por ahí porque es un término que un montón de gente lo utiliza y a veces me parece que no del todo acertado. Y si vamos a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar esto. Disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Perteneciento relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. Conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico. ¿Está? Así que una de las cosas que estamos viendo que esto de la estética está muy relacionado con el estudio de la belleza. Mauricio Bouchot, que escribió un libro que se llama Belleza y Analogía, que está muy bueno, él dice, la estética es la disciplina filosófica que versa sobre el gusto de la belleza. Por eso no podremos definirla apropiadamente, sino a lo sumo describirla de como aquello que visto y agrada. O sea, vemos algo que nos agrada o como aquello que manifiesta el esplendor de la forma, o como aquello que presenta una disposición armoniosa de las partes en el todo. La belleza tiene que ver pues con la armonía, con la simetría, con la proporción, que es la adecuada disposición de las partes. Este, esta descripción que hace Bichot me parece realmente muy buena, porque está hablando básicamente de, de cómo describimos lo que sería... Eh, la belleza o lo estético en la belleza, ¿verdad? O sea, como algo como que visto y agrada, lo visto agrada, o como aquello que manifiesta el esplendor de la forma, o como aquello que presenta una disposición armoniosa de las partes. Por eso él habla de que podemos tratar a la belleza como una analogía. ¿Y una analogía qué es? Es relación de semejanza entre cosas distintas. Porque una de las cuestiones que estamos viendo dentro de lo que nos dice este autor es el hecho de que es armonía, proporción, esplendor. Hay toda una serie de cosas que están conjugando para determinar qué es la belleza y cómo la estética va a tratar de describirla o, como, o analizarla de alguna manera. Fíjense, la estética es entonces el estudio de la sensibilidad que regida por el intelecto constituye nuestro aparato para captar la belleza. Lo importante del intelecto se debe a que, si solo nos regimos por el simple me gusta o no me gusta, estamos a merced de un análisis simplista y que se aferra a los instintos primarios, pero que no nos deja disfrutar en profundidad por la falta de conocimiento. La estética es entonces el estudio de la sensibilidad que, regida por el intelecto, ¿tá? constituye nuestro aparato para captar belleza. Así que nuestro aparato mental para captar belleza... De alguna manera, es una sensibilidad que tenemos, pero que está regida por el intelecto. Si no conoces, es muy difícil que puedas saber qué es bello. Y profundizar en eso. A lo que voy es que simplemente te vas a manejar con el me gusta, no me gusta. El me gusta, no me gusta está ligado directamente a, insti a los instintos primarios. O sea, los tres instintos primarios: supervivencia, conservación de la especie y trascendencia. Todo lo que te hace permanecer vivo, o te mantiene vivo, o te, te, te levanta como algo vivo, te gusta. Lo que mmm, produce la conservación de la especie, por eso es tan atractivo todo el tema del sexo y eso, también nos gusta. Y por otro lado, todo aquello que nos permite trascender, más allá de, de lo que es el hecho de, de partir o de morir, o trascender a través del conocimiento, ese tipo de cosas, también nos gusta. Así que, ya desde muy chiquititos... Desde muy chiquititos establecemos que algo nos gusta o no nos gusta basado en estos instintos primarios. Eso quiere decir que no podemos tener un profundo conocimiento de la belleza basándonos solamente en eso, en mi criterio de lo que me gusta o no me gusta. Por eso estamos apuntando básicamente a esto, a que esa sensibilidad que nos permite disfrutar de la belleza está regida por el intelecto. ¿El intelecto qué quiere decir? La parte cognitiva, el estudio, lo que, lo que nosotros estudiamos y aprendemos acerca de lo que es belleza, de lo que es proporción, de lo que es este, todo esto que estamos hablando de estética. Entonces necesitamos tener un conocimiento y por eso la, 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 la charla de hoy estamos hablando de la experiencia estética, porque necesitamos tener una experiencia estética. Por eso es que no, no la cosa no pasa por regirse únicamente de lo que me gusta o no me gusta. No. No, esa sensibilidad, y que muchos hablan de Ay, necesitamos tener una sensibilidad artística, o no esa sensibilidad artística, está regida por el intelecto. Si no tenés conocimiento sobre esa actividad artística que vas a desarrollar, es muy difícil que puedas digamos desarrollarla bien y tener una sensibilidad para o captar o para disfrutar esa belleza. ¿Sí? Esa sensibilidad que todos reclaman, o que, o que de, alguna, de alguna manera reclamamos ser sensibles al arte, viene por, por el intelecto. Si no tenés el conocimiento... ¿Cómo lo vas a disfrutar? ¿Cómo lo sabes? Es lo que siempre decimos. Si vos no sabes cuáles son las reglas del fútbol y no sabes cómo se juega el fútbol, no podés disfrutar del fútbol. Por buscar un ejemplo así bien cotidiano. ¿tá? Entonces, la experiencia estética son momentos privilegiados a los que nos, a los que nos exponemos. Fíjense. La experiencia estética se ve posibilitada por el conocimiento trascendental del término belleza. O sea, necesitamos saber realmente qué es belleza, en qué actividades y cosas se manifiesta, cómo la podemos de alguna manera este, captar, entender, aprovechar, disfrutar. ¿tá? Entonces, la experiencia estética se ve posibilitada por el conocimiento trascendental del término belleza, que se capta a partir de vivir la experiencia de exponernos a eso que cognitivamente denominamos bello. La producción de lo bello, de la belleza, se da en forma de una obra de arte. Exponernos a la experiencia estética, que tiene una doble vía por lo que estamos hablando. O sea, esta experiencia estética estamos hablando por un lado de la parte cognitiva, la parte del conocimiento, la parte de saber. Si no tenemos una parte ahí que realmente sabemos... Tenemos de, de conocimiento, digamos, tenemos un problema. Porque fíjense que la digamos nos exponemos a la, a, a, la, a la experiencia estética, yendo a museos, a exposiciones de fotografía, leyendo, aprendiendo, yendo a cursos donde realmente aprendemos acerca de lo que es la estética, la belleza, el arte. Bien. Y esta experiencia estética se ve posibilitada, o sea, es, es posible, es real, ¿por qué? Porque tenemos ese conocimiento que trasciende lo. lo lo básico, lo elemental de la belleza y nos permite, digamos, profundizar en el término belleza, en lo que es bello realmente. Y eso lo podemos tener porque eh, lo captamos ese término, digamos, toda esa belleza la vamos a captar a partir de vivir la experiencia de exponernos a eso que realmente sabemos que es bello. Y ¿por qué sabemos que es bello? Porque sabemos qué es lo, lo que es la belleza a un nivel intelectual. Por eso hablamos de la parte cognitiva. Uh -huh. No sé si, si estoy haciendo mucho lío o se va entendiendo, pero básicamente es eso, necesitamos exponernos a las experiencias estéticas. Ok, perfecto, pero ¿cómo hago para aprovecharla? Esta experiencia estética realmente es una experiencia estética cuando, cuando tengo intelectualmente ese, ese conocimiento trascendental de lo que realmente significa belleza, de lo que es bello, por qué algo es bello, de dónde arranca esa cuestión de la belleza. ¿Cuáles serían esas cualidades eh, filosóficas, estéticas, eh, técnicas para que algo sea bello? ¿Está? Y con todo ese conocimiento puedo vivir la experiencia estética. La producción de lo bello, de la belleza, se da en forma de una obra de arte. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera estamos refiriéndonos a que, que ese, ese exponernos al, a la experiencia estética, esa cuestión de profundizar en la experiencia estética, es o lo que nos permite apreciar una obra de arte o realizar una obra de arte. ¿tá? Sea el, el lado donde nos encontremos. Ahora bien, seguimos. Puede estar referida a lo natural ¿tá? o a lo hecho por el hombre. Esto es lo artificial. O como es más propio de este caso, lo artístico. O sea que, ojo, lo, el, el tema de. La belleza o de la estética también puede referirse a lo natural. Lo que pasa es que generalmente se le aplica a esta cuestión que tiene que ver con eh, lo, lo artificial o lo creado por el hombre, que sería la obra de arte. Así que es un estado no solo emocional, sino también cognitivo. Y no solo de los sentidos y la imaginación, sino también del intelecto. Todo entra en juego. La parte sensorial, los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, pero también la imaginación del mensaje que me está dando el autor, qué me imagino, cómo interactúo, cómo voy con eso, pero también el intelecto de poder comprender cosas que hacen que eso se constituya en una obra de arte. Los objetos que suscitan en nosotros esa emoción y ese conocimiento especial que se conjuga en la experiencia estética, los denominamos, los denominamos objetos estéticos. Como por lo general en la estética privilegiamos lo hecho por el hombre. La estética se centra en los objetos artísticos, esto es, los productos del arte. El objeto de arte depende de la experiencia estética para ser reconocido como tal. No puedo disfrutar del arte si no vivo una experiencia estética. No voy a tener una experiencia estética si no tengo la parte cognitiva, el conocimiento, la parte intelectual. Esta experiencia puede darse en un acto creador de belleza. O en un acto de apreciación o disfrute de la misma esto es como artista o como receptor como creador o como espectador pero en ambos casos es una experiencia de la belleza por eso la experiencia estética nos remite a la belleza para tener sentido la representación de ciertos objetos tiene la capacidad de activar en nosotros la percepción sensible la imaginación el entendimiento y la emoción inclusive un conocimiento emocionado y emocionado gratamente, de modo que provoca ese disfrute típico de lo artístico. Eso sucede porque reconocimos en ellos belleza. Esto va a ocurrir cada vez que podemos reconocer en eso que estamos viendo belleza. ¿Está? Y quiero, quiero de alguna manera quedarme con este, este último pensamiento, que ahora vamos a ver algo más todavía. Pero que la representación de ciertos objetos, o sea, a través de una obra de arte, puede ser una fotografía, una pintura, el cine, lo que sea, una canción, lo que sea, ¿tá? tiene la capacidad de activar en nosotros la percepción sensible, ¿okay? la imaginación, el entendimiento y la emoción. O sea, eh, cuando reconocemos ese producto artístico, ese objeto estético, ¿por qué? por el conocimiento que tenemos acerca de lo que es la belleza y lo que es el arte, por las, por las experiencias estéticas que vivimos. Entonces, ahí se activa una sensibilidad mucho más profunda, ¿tá? ahí se activa el tema de la imaginación, del conocimiento emocional, ¿tá? y de alguna manera nos permite disfrutar esto que tiene que ver del arte, deleitarnos en esto. ¿tá? ¿Por qué? Porque hemos reconocido que eso es bello y de alguna manera es lo que nos gusta, es lo que, lo que apreciamos, vemos características que lo hacen de ello. Eso es lo bueno. No podemos quedarnos solamente en esa cuestión, como venimos diciendo, de me gusta, no me gusta, porque es muy chata. ¿Está? Ahora, de alguna manera lo que tendríamos que empezar a ver en toda esta cuestión es, ok, perfecto, tenemos, tenemos una, vamos a resumir un poco. Tenemos una idea clara, necesitamos vivir una experiencia estética, para eso necesitamos del conocimiento. Y necesitamos tener alguna idea de lo que estamos hablando, como es esta cuestión de lo que es la belleza. Hemos dejado muy claro que no podemos disfrutar, no podemos de alguna manera profundizar ni en, en la recepción, ni en, en la apreciación, ni en la realización de obras de arte, si no tenemos un conocimiento del intelecto, digamos, un conocimiento mucho más profundo, no simplemente de lo que me gusta o no me gusta, de lo que es el arte, de lo que es la belleza, de lo que es esta producción de obras de arte. ¿Está? y esto que tiene que ver con la belleza en el arte y más además al final vamos a ver por qué estamos hablando de la belleza en el arte. Pero necesitamos empezar a entender entonces cómo manejamos esta cuestión de belleza. La belleza se trata de una apreciación subjetiva. La concepción de belleza puede variar entre distintas culturas y cambiar con los años, ojo, ¿eh? O sea, que esto de la belleza se trata de una apreciación que es realmente subjetiva, ¿por qué? Y porque cada uno según las experiencias de vida, el conocimiento, la formación, la cultura en la que vive la sociedad va a tener una precisión particular de lo que es bello. Ahora, la concepción de belleza puede variar entre distintas culturas, como estamos hablando y con el tema de los años, no siempre va a ser el mismo, digamos, los mismos cánones estéticos. Si bien hay cosas que van a guardarse, obvio, ¿no? No es que la cosa cambie totalmente. Ahora, la belleza produce un placer que proviene en primera instancia de las manifestaciones sensoriales. Generalmente estamos hablando de la vista, del oído. También se incluye el tema del tacto, del gusto y, y del olfato. ¿Bien? Pero no, pues generalmente en, en las bellas artes se habla sobre todo de lo que es la vista y el oído. Es posible considerar algunas cosas abstractas y conceptuales como bellas. Una reflexión moral puede ser destacada como un texto bello. Lo que importa en este caso es qué se dice y no cómo se dice. Por eso estamos hablando que la literatura... No, es, no entraría dentro de lo que es la, eh, la belleza sensorial, porque en realidad lo que es importante de la de literatura es lo que está escrito, no cómo está escrito. A ver, ¿cómo te puedo decir? No con la letra que está escrito, lo que, está, lo que es importante ahí es el mensaje que se transmite, ¿ah? que va directamente al intelecto y en el intelecto podemos después, eh, digamos, disfrutar o podemos deleitarnos en, en que eso produzca una belleza interior, más bien espiritual. A través de la estética podemos estudiar la naturaleza de la belleza y las leyes que gobiernan su expresión, como en las bellas artes, así como los principios de la crítica del arte. Por lo tanto, la belleza puede ser contemplada, definida y comprendida por sí misma. Este proceso crítico permite explicar por qué algunos artistas son buenos y otros no tanto. La crítica objetiva se basa en estándares de belleza que tienen que ver con las proporciones, armonía y la conceptualidad. De alguna manera, esto es lo que nos, nos permite entender es que esta cuestión de, de la estética de, en el arte o de la belleza o cosas, no es que, ah, mira, esto es mi gusto, es mi estética, todos tienen que aceptarlo y, y tienen que reconocer que está bueno y me tienen que respetar. No. No es así. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que podemos objetivamente, a través de la estética, podemos hacer una crítica sobre cualquier obra de arte que está basada en estándares de belleza que tienen que ver con proporciones, armonía y conceptualidad. Tres puntos que de alguna manera definen las cualidades estéticas. Y eso es lo que quiero que comprendan bien ahora. Esto de las cualidades estéticas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las cualidades estéticas... Son algunas de las propiedades que hacen valioso a un objeto, en particular a una obra de arte. Estas cualidades hacen referencia al aspecto exterior o apariencia del objeto. La estética distingue tres cualidades en los objetos u obras de arte. ¿Ah? Los sensoriales, las cualidades sensoriales, las formales y las vitales son tres cualidades que son para, para el estudio digamos de la estética y para la, el análisis o la crítica de una obra son muy importantes que estén presentes en la obra de arte así que vamos a ver estas tres cualidades cómo nos afectan a nosotros en la fotografía las cualidades sensoriales son las propiedades que hacen agradable un objeto a los sentidos por ejemplo la textura de un tejido los colores de un cuadro el brillo de una escultura o el timbre de un instrumento musical contemplados al margen de cualquier otra consideración, son cualidades sensoriales. Aquellas cosas que de alguna manera estimulan los sentidos, en la fotografía lo tenemos a través del tacto, por ejemplo. Este, bueno, la vista ni te cuento, pero se estimula el sentido del tacto, se estimula el sentido del olfato, ese mito que sale de la comida, más la textura que se ve en el, en el, en el plato, este, más los elementos que están sobre la mesa. Todo eso genera una estimulación sensorial. Después están las cualidades formales y se refieren a la manera cómo se combinan en un mismo objeto artístico los distintos elementos que lo componen. En una pintura los contrastes entre la figura, si la subiera y el fondo. En una composición musical la combinación de sonidos, silencios y su desarrollo temporal. En una fotografía cómo utilizamos el tema de la luz, los contrastes, los puntos de vista, el ángulo de toma las distintas distancias focales para producir o bien compresión de planos o profundidad eh, por un gran angular, cómo trabajamos el tema, por ejemplo, de, de las proporciones y cómo a través de un teleobjetivo generamos una situación como esta de, de, de compresión tal que realza la importancia, por ejemplo, en este caso, de, de la gaviota. Y por último tenemos las cualidades vitales y se refieren a las ideas, sentimientos o vivencias que transmite una obra de arte. No se trata de propiedades que pueden localizarse físicamente en la obra, sino que son vehiculadas por ella. Son vehiculadas por la obra. La obra de alguna manera representa ¿tá? algo, un mensaje que tiene que ver con ideas, sentimientos, conceptos, vivencias o cosas por el estilo. De alguna manera se dice o se establece que si una obra de arte tiene algún tipo de mensaje que, que, que afecta, digamos, o toca las emociones, los sentimientos, eh, la, la racionalidad, o sea, el hecho de poder meditar en eso, tiene mucho más importancia que otra. Así que un filtro importante que tenemos ahora para analizar lo que, lo que, lo que hacemos es tenerlo en cuenta con esto. ¿Está? ¿Cómo está tu, tu fotografía? ¿Cumple con alguna de estas tres? ¿Las tres este, cualidades se encuentran en tu obra? ¿Trabajaste técnicamente para, de alguna manera, estimular las cualidades sensoriales a través de la iluminación rasante para que aparezca la textura semidifusa lateral para el volumen? ¿Crear un clima a través de la iluminación? ¿Tu composición, la utilización de la gramática fotográfica, de alguna manera? Eh, trabaja sobre lo que son las cualidades formales, ese juego de contrastes, punto de vista, ángulo de toma, la composición en sí, la jerarquización de los, del sujeto principal. Y lo último, ¿estás transmitiendo un mensaje? ¿Estás comunicando algo? ¿Estás expresando alguna cosa o simplemente mostrás? Son tres cualidades fundamentales en una obra de arte. En cualquier obra de arte estamos viendo. Esto es una cuestión estética, no es para la fotografía. Pero bueno, estamos adaptando esta cuestión que tiene que ver con la fotografía. ¿De dónde vienen muchas de estas cosas? Bueno, por ejemplo, Platón fue el origen de dos de las teorías sobre la belleza más defendidas a lo largo del devenir histórico. La belleza como armonía y proporción y la belleza como esplendor. Fíjense que acá estamos hablando de, de alguna cuestión que, que, que recién nos referíamos al tema de la estética, ¿no? de lo que es bello. O sea que ya venimos tomando de Platón alguna idea acerca de esto. Pero también Platón postuló que la belleza es independiente de su soporte físico, o sea, aquellas cosas que tienen una cierta proporción, armonía y esplendor eh, ya denotan de belleza, pero también es independiente de su soporte físico, o sea, de aquellas cosas que no denotan esa belleza a simple vista. Así como que no dependen de la visión, dice Platón, que a menudo nos engaña. La visión sensible, o sea, la de los sentidos, es superada por la visión intelectual, que es la que proviene de la filosofía. Y esto hace que encontremos en determinadas obras de arte cosas que en sí mismas no tienen una belleza, pero en la representación son cosas quizás cotidianas o comunes que sí las podemos trabajar como bellas, las podemos digamos, definir como bellas. ¿Está? Si a esto le sumamos una idea de Aristóteles que concebía el arte como una realidad ideal, como una representación de los hechos posibles y no de los hechos sucedidos. Además, él sostenía que la felicidad es el destino de la vida y creía que la principal función del arte es proporcionar satisfacción a los hombres. Entonces, si, si juntamos esto que estamos viendo, que estamos hablando, de alguna manera podemos establecer que la finalidad tiene un arte. Y siempre lo tuvo, y de alguna manera se maneja en eso. La finalidad del arte es producir belleza como un bálsamo para el alma. Los artistas hace 200 años y más para atrás sabían que vivíamos en un mundo convulsionado, en un, en un mundo con un montón de contrariedades, y ellos creían tener un remedio que era el arte. ¿tá? ¿Para qué? Para elevar el alma, el espíritu, para idealizar, para tratar de alcanzar aquello que era esplendoroso. Y esto ocurre porque no somos solo seres utilitarios, tenemos necesidades espirituales para estar satisfechos. La belleza es una necesidad espiritual, como la bondad. ¿Ah? Pero fíjense, la belleza utilitariamente, la belleza utilitariamente es como el amor, no sirve para nada. Pero no podemos vivir sin amor. Tampoco podemos vivir sin belleza. De alguna manera este complemento es real. Uno de los puntos que es fundamental en esto es el propósito. El propósito en el arte. Estamos viendo el propósito en el arte. ¿está? Este, no me vengan a dar algo. Uy, lo documental. Estamos hablando del arte. Ok. Entonces, de alguna manera empezamos a encontrar que hay un propósito, que la belleza tiene una cuestión fundamental en esto. Y esto de poder estar, producir obra de arte puedes fundamentarse y basarse en esto que estamos hablando de la estética que tiene que ver con la belleza. ¿Bien? Pero bueno, eh, quiero ver qué opinan ustedes. Antes, antes, permítanme que quiero compartirles e invitarlos e informarles de que están comenzando los cursos la semana que viene. ¿Ok? Así que denme dos minutos nada más y ya nos ponemos a charlar. Empieza el 14 del 4 el curso de composición y lenguaje fotográfico 1. Un curso muy, muy importante donde vamos a poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la composición. Pero no, a ver, sáquense de la cabeza la idea de que la composición es la regla de los tercios y la mirada. La composición tiene que ver con la gramática fotográfica, el lenguaje fotográfico en sí. Con cómo tener herramientas o recursos para jerarquizar el sujeto principal con respecto a los otros elementos. ¿Ah? Todo el tema que tiene que ver con el color, paleta de colores, el diseño de la imagen, hay un montón de información importante en, en lo que es el curso de composición 1. Tenemos después el 15 del 4, empieza iluminación 1. La luz sabemos que es la herramienta fundamental que tenemos para escribir y para contar historias. ¿Ah? El miércoles 15 arranca iluminación 1. Después tenemos el 20 del 4, que sería el lunes. No, este, el otro, empieza un curso muy, muy bueno que tiene que ver con mucho de lo que venimos hablando, que se llama Introducción al Análisis Estético. Es un curso que va a dar eh, mi hija Michelle, que es licenciada en Dirección y Producción de Cine y Televisión, este, y que realmente maneja muy bien toda la parte de comunicación visual y toda la parte de, de estética. Y bueno, yo le pedí que ella, ella ya estuvo dando este curso antes en la época de Lux Kapp, pero en el estudio estaba dando esto como materia. Así que me parece que está muy bueno porque empezamos a desarrollar lo que es un criterio visual. El criterio visual nos va a permitir tomar decisiones en el diseño y en la creación de nuestra obra de arte o nuestra foto. Y eso es fundamental. Y el 16 del 4 está comenzando el curso inicial de fotografía. Para aquellos que recién arrancan, para aquellos que... Recién están empezando con esto de la fotografía o que se han animado. Bueno, un curso inicial a vos te va a acomodar todos los conocimientos y te va a dar, te va a empezar a dar una metodología de esto de fotografiar, que no es simplemente eh, aprender el triángulo de exposición o, o manejarte en automático. Hay muchísimo más para sacarle mucho más el juego a tu equipo. Por último, tenemos para los que ya han hecho varios cursos, tenemos Composición y Lenguaje Fotográfico 2, un curso donde avanzamos sobre, profundizamos sobre el lenguaje fotográfico. Ya nos metemos en lo que es las figuras retóricas, ya nos metemos en lo que es mucho más profundamente el tema de signos, símbolos, codificación de la imagen. Y desarrollamos los cuatro géneros fotográficos en este curso: el retrato, el bodegón, el paisaje y el reportaje fotográfico. Toda esta información la vas a tener en mi página gustopomarfotografía.com. Entren, vean todos los cursos, los temarios, la, la metodología de los cursos, los costos, todo lo van a encontrar ahí sino también en las redes sociales van a encontrar mucha, mucha información. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos por acá? Guillermina Valor dice, ¿cómo me gustaría hacer el curso de introducción y análisis de talentos este Dale. Creo que ese curso está muy bueno, Guillermo. Muy bueno. Verónica Doble, en este momento de pandemia realmente escucharte hablar de este tema tan importante, así como interesante, es un bálsamo para el alma realmente. Bueno, qué bueno. Dejé de escuchar las noticias para escuchar sobre arte y estética. Gracias, Gustavo. Está bueno. Si, puede, ya, si fue así, Verónica, la verdad, genial. Hay que dejar, hay que parar un poco la mano con el tema de noticias y todo porque te quema la cabeza eso. Así que vamos, vamos tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchachos, los escucho. Hay oh, un montón de gente, de amigos que se han unido ahí. Darío Acosta, ¿cómo andás, Darío, querido? Eh, Agustín Ortega, ¿cómo va? Josecito Vareta, desde La Perla del Oeste. Un gusto saludarte. Toti Pineda. Me interesa el último que dijiste, que es Composición 2. Dale, Toti. Me parece buenísimo. Toti, desde Honduras. Un gusto saludarte. Muy bien, José está saludando. Mauro Gastón Ruiz, ¿cómo andás, Mauro? Exalumno también. Un gusto saludarte. ¿Quién más anda por aquí? A ver, a ver, Ceci Vicente, me encanta la información que comparten. Sus fotografías son increíbles, gracias por compartir. Muchas gracias, Ceci, un gusto. Se ríe, José. ¿Por qué? Si la perla del oeste no. Gente, bien. ¿Cómo estamos con toda esta onda de la estética? ¿Nos amigamos? ¿No nos amigamos? ¿Cómo estamos? Cuéntenme. ¿Se entendió lo que estuvimos hablando? Es importante eso. A mí, este. A ver, les voy a decir una cosa, miren. Cómo lo hago. Para mí es muy importante poder, poder expresar esto y que se pueda comprender. Pues no sé si me explico muy bien, pero necesitamos tener desarrollar un criterio visual y el criterio visual es fundamental. Muchas de las cosas que nos están pasando hoy en día fotográficamente es porque no tenemos un criterio visual. Entonces ponderamos un montón de cosas como si las pareciera que son importantes y estamos dejando de lado aquello que realmente nos lleva a expresarnos visualmente. Por eso el criterio visual te permite tomar decisiones de cuáles son las herramientas más apropiadas para ese mensaje o esa, esa imagen que estás produciendo. Eso es lo que tenemos que entender. Así que bien. Eh, María Eugenia Coronado, ¿cómo andás María, María Enriqueta? Perdón, ¿cómo andás, María Enriqueta? Un gusto, un placer escucharte, maestro. Gracias. Tomaré el de composición. Muy bien, muy buena lección, María Enriqueta. Gracias. Jonathan Costa Rica. Jonathan, mi querido amigo, desde Costa Rica este lenguaje fotográfico es más fácil leerlo que ponerlo en práctica. Realmente el recurso de trabajo está en la planeación de cada fotografía que vamos a elaborar. Y yo por experiencia lo que digo es que hay que combinar la lectura y la alimentación mental. Y es indispensable la práctica y la práctica y la práctica. Sobre todo eso. Para que esto fluya en el momento en que vos necesitas para fotografiar. Ojo, ¿eh? Muy bien. Esto nos ha salido de nuestra zona de confort para enfrentar nuestros propios retos. Gracias, maestro. Un gusto. Toti dice: Sí, se entiende, pero hay que estudiar, leer, ver. Sí, sí no, eso seguro, más vale. Pero sobre todo esta cuestión eh, de, de poder empezar a, a fluir en toda esta corriente estética y empezar a tener un conocimiento. ¿Qué es realmente belleza? ¿Por qué eso es bello? ¿Qué lo determina que sea bello? ¿Qué, tiene que, qué es la proporción? ¿Qué es la armonía? ¿Qué es el esplendor? Empezar a analizar todo ese tipo de cosas y empezar a formar un criterio visual, una, una idea en la cabeza de lo que es bello, agradable, estético o no, depende de lo que cada uno quiera expresar o representar. Juan Antonio Kipi Durán, es cierto, profe, nos preocupan mucho más noticias con cifras en aumento, mejor aumentamos en conocimiento. Saludos de Bolivia, Cochabamba. Muy bien, Juan. Sí, sí, mejor sí. O sea, a ver, hermano, cuidémonos, estemos bien, pero aprovechemos a crecer en este momento. Alberto Infocus Pérez Hernández. Me gustaría ampliarlas sobre estéticas en la fotografía y qué corriente ha habido. Me gustaría que ampliaras sobre estéticas en la fotografía y corriente ha habido. Ok, podemos desarrollar alguna charla con respecto a eso. Este... Pero, a ver, la fotografía, como una cuestión. La estética tiene un estudio sobre cuestiones de la belleza. Lo que podemos llegar a determinar en el tema de. de, de, de en la fotografía. Básicamente tiene que ver con la comprensión que tenemos de los fundamentos y cómo lo aplicamos a nuestra expresión que es la fotografía. Que es diferente a la pintura, ¿eh? pero los conceptos fundamentales son los mismos. Lo que podríamos desarrollar después es alguna charla de ver cómo lo aplicamos a la parte fotográfica. En cierta manera lo que estuvimos hablando también Alberto. ¿eh? O sea, estéticas en la fotografía. En realidad, eh, lo, los movimientos estéticos, ponele, o movimientos de, de, de ciertas cuestiones, eh, se podría ver un poco en la historia. Déjame que algo vamos a armar. Virginia Greco. De casualidad abrí el Facebook y vi que estabas hablando. Mirá, llegué tarde, pero amé escucharte y ver las imágenes con que apoyaste tus palabras. Veré en qué taller me sumo. Gracias nuevamente, un placer. Un gusto, Virginia. De todas maneras, acuérdense que esto queda grabado acá y mañana va a estar en mi, en mi canal de YouTube. Me buscan en YouTube, Gustavo Pomar, está mi canal y va a quedar grabado ahí. Aparte tienen todos los otros en temática que vengo dando ya desde hace tiempo. Vane Bartra se ha unido a Comandar, Jan Daniel Luis, ¿cómo andamos desde Dominicana? Desde Santo Domingo, un abrazo. Luz María Espina, Hernán López Andrade. Buenas noches, don Gustavo. Le saluda Hernán López Andrade de Bolivia. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a vos, Hernán, por estar en la charla. Giovanni Coronel. Grato fue verlo en la charla de adictas a la Luz. Adictos a la Luz, saludos, tío. Ah, bueno, qué bueno. Lola Plaza Toro, ¿cómo andas, Lola? Una exalumna también. Gustavo Ibarra, mi amigo Charrúa de Nueva York. Te escuché partido, ya que andaba haciendo cosas. Pero sí, epa, me fuiste. Pero sí, encuentro el tópico súper interesante y había estado buscando lecturas al respecto. Y vos tenés una interesante biblioteca, Gustavo, con respecto a eso. ¿eh? Charles Lindbergh, mi amigo Juan, se ha unido desde Valencia, fotovalencia presente en las charlas. Muy bien. Javier Ramírez Morales, ¿cómo se desarrolla el ojo fotográfico? Ajá, ajá. Qué preguntita, Javier. ¿eh? Bueno, esto de alguna manera da para, para lo que estábamos hablando, pero tiene que ver con algo que siempre, que siempre eh, hablamos y siempre viene a colación. Pero vamos a algún punto fundamental de cómo, cómo desarrollar el ojo fotográfico. Hay, hay dos aspectos. Uno tiene que ver con esto, con esto estético que estamos hablando. ¿sí? Ese es un aspecto fundamental. O sea, tener idea de proporciones, estética, belleza, armonía. Eh, por ejemplo, todo lo que es el tema de composición tonal, el tema de las paletas de colores, todo el tema de lo que es la gramática fotográfica. ¿sí? Bien, por otro lado, eso, la gramática fotográfica. ¿En qué sentido? En tener en cuenta algo. Mira, hay una cosa que tenemos que, que saber bien. Y es lo siguiente: tu cámara es una caja boba. Tu cámara no entiende, no percibe, no sabe, no siente nada. ¿Está? La pagamos mucha plata, pero es una caja boba. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros vamos a tener que representar en la fotografía todo aquello que nuestra cámara no puede hacer y no sabe. Ella no, no sabe lo que es el volumen, la textura, la forma. Para ella todo es plano porque la cámara ve en dos dimensiones. Entonces, una de las formas de desarrollar el ojo fotográfico es comprender esto en primera instancia. La fotografía no es la realidad, es una representación de la realidad y yo soy el responsable de representarla. Okay. Así que, lo que yo estoy viendo, que tiene una forma maravillosa, para mi cámara va a ser chato, plano. Si no está iluminado correctamente, no va a tener la información que mi, que mi cámara necesita para que en la representación, en la imagen, aparezca esa forma, ese volumen. ¿Está? Lo mismo con los colores, lo mismo con un montón de cosas. Entonces, empezar a pensar en eso. La cámara no, no ve lo mismo que veo yo. La cámara no piensa como pienso yo. Es un martillo la cámara, es una herramienta, un instrumento que va a posibilitar que yo represente. Necesito todos los otros saberes, todos los otros conocimientos. Necesito saber, por ejemplo, que en mi composición voy a dejar espacio entre los distintos eh, términos, entre los distintos elementos, para cuando la iluminación sea lateral, hace una degradación de luz a sombra en cada uno de los elementos, pero al trabajar con un teleobjetivo, ya sé que el teleobjetivo comprime los planos, me va a parecer como que todo está junto, pero cada elemento está modelado eso es desarrollar el ojo fotográfico. No lo podés hacer si no tenés el conocimiento. El conocimiento de qué? En la gramática fotográfica. El conocimiento de cómo utilizar tu equipo, de cómo funciona la cámara, de lo que hacen las distintas ópticas, los lentes, de lo que puede producir la luz, de cómo componer en base a todo ese conocimiento que tenés. Un pintor no puede componer como un fotógrafo. Olvídate. ¿Por qué? Porque él no tiene en cuenta la parte óptica. ¿Me entendés? Entonces, toda esa cuestión desarrolla tu ojo. Primero... Hay que ver toda la cuestión técnica y la aplicación. Por eso, esto de enseñar las cosas por separado, que es un problema que siempre hemos tenido en la fotografía, nos ha llevado un poco a esto, a que todo esté suelto. Sin embargo, todo el conocimiento que, que tenemos o que, o que hemos desarrollado o que tendríamos que desarrollar con respecto a la óptica, a la mecánica, a todas las cuestiones técnicas que, que produce el, el acto fotográfico en sí, ¿no? cuando yo el triángulo de la exposición, todo lo que tiene que ver con eso, más. La iluminación y la composición está todo a merced de que vos puedas lograr esa idea o ese concepto que desarrollaste en tu cabeza, pero sin todo ese conocimiento ya no puedes desarrollar nada, menos el ojo fotográfico. Por otro lado está esto que estamos hablando, la parte estética, y en el medio tenemos la parte comunicacional. ¿Cómo cuento la idea? ¿Cómo y todas las herramientas comunicacionales? La práctica, la aplicación de todo esto en la práctica, empieza a desarrollar tu ojo fotográfico. ¿Ah? Pero los tres aspectos son fundamentales. Muy bien, gracias Javier por la pregunta, muy buena. Adriana Claudia Gallardo, llegué tarde, media falta Adriana, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, no importa, adentro, venga. Este, Mario Jerez Casanova, saludo Gus, ¿cómo andamos? Yao Ochoa, mirá, tengo acá de vecino, ¿cómo va vecino? Un gusto saludarte. Luis Rodríguez, saludos desde California, saludos Luis. Guillermina, ¿es la suma de composición e iluminación ver la luz natural, colorimetría y la carga de la historia que uno quiere contar? Entre otras cosas, sí. Muy bien. Alejandro Palomares, la saluda a Luis desde Tampico, México. Un placer escuchar sus charlas. Gracias, Alejandro. José Carlos Roberto Majurera, Gustavo, espero el alemán me permita ver tus cursos. Saludos. Pero sí, a ver, hay que poner esto en funcionamiento para que... lejitos del el Alzheimer, ¿eh? Vamos, José. Néstor Guillermo Deliana, muy buena tu charla, tener criterios estéticos, no solo sacarle una foto, la filosófica nos ayuda mucho el criterio. Y sí, yo te diría que sí, porque aparte es lo que te permite desarrollar conceptos personales, tuyos, de tu mirada fotográfica. Muy bien, Eduardo Garso, saludos de Colombia. Saludos, Eduardo. Manuel Borda se ha unido. Manuelito desde Nueva York, ¿cómo andás, Manuel? Compatriota por el día. Jaime Alejandro Marchiani Parada, saludos amigos desde Barcelona, Venezuela. Mira vos, muy bien, saludos. Denis Velázquez Galarza se ha unido. Hola, Denis, un gusto saludarte. Elvi Familia desde, desde Dominicana. Gustavo, estoy de acuerdo contigo en que la parte cognitiva es fundamental en la estética. Sin embargo, la belleza como tal es muy subjetiva. Exactamente. lo hemos dicho, ¿subjetiva en qué? Según las épocas, según las, la, 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 las distintas edades, los años, ¿tá? y las culturas. De alguna manera, estamos hablando de que en los últimos cientos de años, no muchos, eh, y que en la cultura occidental mantenemos ciertos criterios estéticos. Pero tengamos en cuenta una cosa también: eh. ojo, atento. Eh, ha habido un desarrollo estético, pero podríamos hablar que en los últimos 100 años, 80 años, 70 años, ha habido una manipulación de. Eh, manejar el tema de condicionarnos a una determinada estética. Guarda con eso. ¿eh? Hay una pregunta que estaría bueno que te hagas y que siempre, siempre le digo a mis alumnos y, y trato de, de provocarlos con eso. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿O es que te impusieron eso que decís que te gusta? ¿O sos tan moderno que adherís a las estéticas que hoy en día aparecen como tendencias? Ojo, ¿eh? Ojo que la tendencia es: eh, sean todos tontitos, hagan lo mismo, no piensen y, y manéjense en eso, punto. Y produzcan lo, lo mismo todos. Ojo. Entonces, ¿qué onda? ¿Mm? Gracias, Elvis. Azucena Guerra, tu opinión sobre cómo abordar la fotografía como documento social sin dejar de lado los componentes estéticos. Eh. Uh... Cada uno de nosotros determina criterios estéticos. Cada uno va a manejarse con determinados criterios estéticos. Eso es lo bueno de la parte cognitiva. Eso es lo bueno de tener todo este conocimiento al que estamos hablando y profundizar en esto. ¿Me ¿Entendés? Entonces, a partir de tus criterios estéticos, vas a abordar esa fotografía como documento social. Ahí es donde vos vas a ver si en tu fotografía, mira, dignificás al ser humano, dignificás la acción o te servís de la lástima y, y de, la, de, de, de esa cuestión de, vamos a decir así, de la pobreza, de la miseria ajena para, o la miseria, digamos, humana, para vender, o sea, eso lo vas a determinar vos. El conocimiento de esto que estamos hablando a vos te va a dar un criterio visual para seleccionar cómo querés manejarte. Después hay una cuestión moral de cada uno, ¿está? Pero básicamente yo creo que lo que necesitamos es desarrollar este criterio para cualquier área de la fotografía. ¿eh? Para cualquier área. Mm -hmm. Brisa Hernández, sentir, percibir, saber, conocimientos de hoy sobre el tema. Belleza es el conjunto de eso. El tema de la estética me interesa mucho. Muy bien, me parece bien, Bricia. Uh, pa, 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 pa. uh, Cada barrera. Muy bien. Hola, Diana Sánchez Jiménez. ¿Cómo va, lo admiten. Bueno, admítalo. Muy bien. Um, Olvani Cárdenas, saludos desde Bogotá, Colombia. Alberto Infocus, ¿se va a poder ver esta charla por algún medio después de hoy? Sí, sí, o sea, queda acá y después lo subo a mi canal de YouTube. Así que pueden entrar a mi canal de YouTube, Gustavo Pomar, y ahí lo tienen. José Vareta, la belleza es subjetiva, como dijeron arriba, pero la fotografía es un lenguaje y como todo lenguaje debe poder ser interpretado por los demás. De otra forma, solo tomaremos fotos para nosotros mismos. Bien, hay un punto que es interesante en eso, José, y es la siguiente. Eh, presten atención la fotografía tiene toda toda fotografía debería tener una sola lectura ¿Está? y esa lectura debería condecirse con la intención del autor de lo que quiere expresar ahora sí va a haber después distintas interpretaciones en qué sentido en que cada uno interpreta esa obra cada uno va a leer esa obra. Necesitas tener conocimiento para poder leerla, obvio. O sea, no quiere decir que todo el mundo, cualquiera, va a disfrutar, como decíamos hoy. Si vos no sabes del fútbol, no podés disfrutar del fútbol. Entonces, bueno, alguien va a poder leer y, y de alguna manera comprender tu imagen, tu mensaje en la foto, pero va a tener su interpretación. Porque su interpretación está condicionada por el conocimiento que él tiene, sus experiencias de vida, su formación, su cultura, eh, un montón de cosas. ¿Está? Entonces, ahí aparece el tema de la interpretación. Nosotros tenemos muchas, escuchen lo que les digo, eh? tenemos muchas herramientas para codificar el mensaje de una manera que sea bastante preciso su lectura, pero no la interpretación, pero sí la lectura. O sea, acá se ha, se ha aprovechado para que esto... Eh, ah, bueno, cada uno interpreta lo que quiere, qué sé yo. Sí, sí, bueno, pero vos asegúrate de condicionar un mensaje, de, de codificar bien la imagen para que sea precisa la lectura, a través de los signos apropiados, de codificarla realmente, de manejar bien la expresión fotográfica. Y después que el tipo, bueno, interprete, pero va a entender lo que vos estás diciendo. Pablo Jus dice, ¿pueden los estereotipos culturales afectar la percepción de la belleza? Sí, totalmente. ¿Está? Es más, eh, podemos utilizar los estereotipos para comunicarnos, Pablo, para, para, para expresarnos. ¿eh? Porque si terminan, digamos, de alguna manera empiezan a ser símbolos. ¿Ok? Vídeo Copelo, me reflejás lo que me enseñaron, ya que trabajé como reportera gráfica y no podemos manejar la luz, no tenemos que arreglar cómo podemos con la luz ambiente o, o a teatro, donde dependes de las luces y te dicen no usar flash. Y lo estético lo tenés que elaborar en segundos. Exactamente, mucha rapidez. O sea, lo que hace tiempo era bello, hoy por el gusto de las masas ya no, o viceversa. En realidad, yo creo que eh, hay ciertos componentes que van cambiando, pero no todos. A ver, ¿qué te quiero decir? Hay detalles, creo, de esos componentes. ¿Por qué? Porque a todos nos siguen gustando, por ejemplo, las esculturas griegas, por decir algo. Y ese, y ese sentido, ese nivel de proporción, de, de, de esplendor. 2.000, 3.000 años después sigue gustando. Entonces, a lo que voy es que hay modificaciones, hay cambios que tienen que ver con, con la moda, ponele, los peinados, que por ahí vuelven, ¿está? Por ahí vuelven, cada tanto, viste, que la, la próxima moda capaz que volver a la de los años 40, 50. O sea que, de última, yo creo que son, son ciertas modificaciones, este, en realidad yo creo que son ciertas modificaciones que hace el mercado para poder vender, nada más. Pero, y que en cierta manera pueden afectar la cuestión estética, pero ahí es donde estamos dejando que el arte sea influido por la publicidad. Esta falta de conocimiento de la estética, de la comunicación, del arte, quede influido por la personalidad, por la publicidad, porque de alguna manera entendemos que eso es la, la nueva estética o eso es lo que ahora es lo que se acepta. Por eso hablaba de esta cuestión de, si no es que, que atento. Pensemos, ¿no estamos condicionados en que nos gusta lo que quieren que nos guste? ¿Mm? Gracias, Pablito, por tus, tus preguntas. Jesús Tenorio S, desde Salapa, Veracruz, disfrutando y comprendiendo mucho de lo que dice, ya que para muchos es muy fácil simplemente aprender los botones y pensar en tercios, olvidando todo lo que realmente conlleva crear una imagen, en este caso por medios fotográficos. Gracias. Bueno, un gusto, Jesús, buenísimo. Daniel Pagano, ¿cómo andás, Danielito? Desde Mendoza se ha unido. Fernando Velázquez. Eduardo Castillo, saludos de Guadalajara, gracias Eduardo. Eh, Daniel Pagano, saluda a todo el mundo. Danielito, gracias. Tumba Fernández, tam, Vasco se ha unido también. José Vareta, el arte absorbido por la industria cultural y su pérdida de aura. Exactamente. ¿eh? Bueno, a ver, hoy en día no me hagan hablar del, del, del arte contemporáneo, porque ya saben lo que pienso, ¿no? Pero hoy en día tenemos eh, toda esta cuestión tan comercial, tan manipulada, tan económica de lo que sea este contemporáneo. Paula dice, es que somos un producto de nuestro tiempo. Claro que estamos influenciados por nuestro tiempo. ¿estamos? Pero también tendríamos que tener la capacidad de tomar lo que queremos de eso y sobreponernos a eso. Ojo, ¿eh? no somos robotitos. No somos robotitos. De alguna manera... De alguna manera tiene que ver, con qué? Con rebelarnos contra muchas cosas. Y no me importa si la moda ahora es así, o no importa. Yo quiero expresarme de esta forma porque tengo estos fundamentos para hacerlo. No, no tampoco el revelarle por ser no, ¿no? Pero me parece que, que sí tendríamos que, que entender ese tipo de cuestión. Eh, pero bien, sí, en realidad es así, Paula. Somos un producto de nuestro tiempo que tiene la capacidad también de sacudirse a aquellas cosas, eh. Pero muy bueno. Pablito, te entendí hoy a nivel publicitario, las meninas tendrías que, que ser flacas. Ponele, ponele, pero no flacas como que hace unos años eran anoréxicas, ahora ya no tanto, ahora está volviendo, digamos, esas ideas más, este, digamos, ¿cómo se puede decir? Queda grosero decir pulposa, bueno, este, pero esa onda, ¿tá? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la cuestión? Por eso les digo que ojo con lo publicitario y, y, y veamos por otro lado. Tumba me dice saludos de Mendoza. Saludos, Tumba. Eh, Rica García, buenas noches. Nui15 Panamá, saludos. Muy bien. Eso debe ser un código raro, secreto. Emanuel Comín, tremendo gusto. Es muy difícil encontrar este tipo de contenido. Hay que aprovecharlo de cada charla que tenemos. Me llevo algo interesante. Me encanta escucharte y eso que lo vengo haciendo desde hace una década. <laughs> El tipo que tiene que estar más podrido de escucharme es vos, Emma. Eh, ¿Qué crees que te diga? Eh, empecé a escuchar tu podcast en Spotify, lo súper recomiendo, dejo acá el enlace para que se sumen. Ah, bueno, muchas gracias Emma, sí, 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 ahí van a tener el tema del disparador creativo, que son, son los, este, ¿cómo se llama? los podcasts que vengo haciendo, que algunos los hago con Elsa, ahora me es complicado hacerlo con Elsa porque estoy acá solo, pero bueno. Salo Gletz, Salo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, revelarse como Monset. Revelarse, revelarse. Y yo creo que hoy la rebelión no pasa por salir a quemar cosas, o bueno, cada uno lo verá como suele, pero en el arte. La rebelión no pasa por andar mostrando cosas feas, desagradables, inmundicia. No, eso ya lo están haciendo los que son, en teoría, los contemporáneos. Yo creo que, eh, y siempre se lo digo a mis alumnos esto, o cuando, por ejemplo, puedo tener alguna charla en la universidad, en, cuando me invitan a universidades a dar charlas, yo siempre planteo esto generalmente. Eh, hoy en día tenemos que revelarnos, revelarnos en el arte. Y revelarnos en el arte quiere decir que, que esa obra de arte que producimos tenga contenido, tenga un mensaje, nos expresemos y volquemos nuestra alma en eso. Revelarnos en estudiar, en capacitarnos, en ser exitosos, en tener un pensamiento propio, una capacidad propia de ver. En esa, de esa rebelión hablo. De revelarnos ante los que nos quieren imponer porque sí o nos quieren imponer para que sea más fácil manipularnos esa rebelión en la que estoy hablando. Y el arte tiene una historia interesante en eso. ¿eh? Entonces, de alguna manera, claro, pero a ver, eh, necesitamos tener todo ese conocimiento y todo ese contenido para expresarnos en el arte. Esa es la cuestión. Pero sí necesitamos sacudirnos, necesitamos refrescarnos con todo esto y empezar a comprender qué es lo que se espera de vos. Estoy hablando generalmente para los aficionados o para todo el mundo, pero quiero que entiendan algo. Los fotógrafos profesionales somos artistas profesionales. Así que no me vengas con tonteras de que, Ay, bueno, no, pero yo soy comercial, no, no, tonteras no. Eh? Somos artistas profesionales. Y te voy a decir más, Velázquez es el artista profesional, Miguel Ángel es un artista profesional. En la cuestión de por amor al arte arranca con los impresionistas, pero antes de eso el arte era pedido, chiquito, por encargo. Lo mismo que nosotros. Manejamos las emociones, los sentimientos, reflejamos cosas este, estéticas en, en una imagen y lo hacemos a pedido, los profesionales. Así que nos compete todo lo que tiene que ver con el arte. Y hoy en día más que nunca, porque ya estás viendo lo que hace la tecnología. ¿Ok? Entonces, hoy en día más que nunca es donde tiene que aparecer esa, esa visión artística nuestra, propia. En los trabajos profesionales, ¿eh? Y ni te cuento a aquellos que no se dedican profesionalmente a expresarse con libertad, pero con esta profundidad. Diego Andrés Trott, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Martín Canones, Gerardo Bonillo, un gusto. Irán García, en este mundo existe un 95% de fotógrafos que hacen lo mismo: iluminan e ignoran los componentes de una buena foto. Muy pocos fotógrafos con una buena composición. Es eh, como dice un amigo mío: hay de todo en la viña del Señor menos uva. Pero creo que muchos, lamentablemente, eh, están, digamos, manejándose por ignorancia. No quiero que nadie se ofenda cuando hablo de ignorante, porque el ignorante es aquel que cuando ve la luz sale de la ignorancia. El estúpido no, no quiere salir de la ignorancia. Y el necio, que sería la tercera categoría para abajo, es el que sabiendo que es un ignorante y que está equivocado, te va a pelear encima en contra. Con ese ni siquiera te metas, ¿eh? Con el necio ni te metas, porque eso te va a ganar por, por experiencia, te va a ganar por, por habilidades. Pero hay muchos fotógrafos que se manejan por ignorancia, no sabe que todo esto existe y que lo, y es necesario que lo incorpore. ¿tá? Ahora, si ya no lo quiere incorporar, deja de ser ignorante para ir a la segunda categoría. ¿estamos? Pero sí es importante que lo sepa y empiece a incorporarlo. Paula le dice: rebelarse contra la homogeneidad, exactamente. Y abrazar la singularidad, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear imágenes singulares. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente. Miles, millones de personalidades diferentes. Y eso hace que produzcamos imágenes diferentes, imágenes singulares de cada uno. Acordate que en esto de la fotografía es la cosa, tu cámara y vos. Y ahí se define todo. Es maravilloso. Es maravilloso. Charles, querido, si puedo discrepar, discrepar los profesionales en el 99% son artesanos más que artistas. Oh, ¿Qué tema también es de artesanos? Eh? El tema de, de lo que en un momento se desprendió de la, de lo, del arte útil, los artesanos, a las bellas artes. Pero necesitamos eh, ser artistas, artistas profesionales. Disfrutar de todo esto de la fotografía. Sacudirnos toda esa, esa carga así, que muchos se han autoimpuesto y que también nos han impuesto: de que no, que la fotografía, que esto, que la tecnología, que son todo tonto, saca de todo eso. ¿Está? Sacate todo eso. Y empezá a, 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 a crear, a aprender, a estudiar, a generar como un artista. En realidad, yo creo que, que si te metiste en esto de la fotografía, y ahora para todo el mundo, si te metiste en esto de la fotografía, Creo que, que la cuestión tiene que ver porque tenés algo para expresar. ¿Está? Y lo que tenés que hacer es alimentar con conocimiento esa mirada, eso que querés expresar, esa forma de expresarte y disfrutarla. Hay mucha gente que, que no disfruta, que sufre la fotografía. Juana Reboleada. Hoy en día el éxito depende más de relaciones sociales que de su carácter, el arte es subjetivo y su admiración también. En realidad, Juan, yo creo que cada uno define el éxito de alguna manera particular. Yo me siento un tipo exitoso básicamente porque estoy satisfecho en lo que hago. Y la satisfacción es un muy buen trampolín para el éxito. Cuando vos estás satisfecho, hay un montón de cosas que empiezan a acomodarse realmente: eh, satisfecho en lo que hago, satisfecho en, en, en las relaciones que genero, satisfecho en un montón de cosas. ¿Está? Por eso creo que el éxito cada uno lo define en sí. Si vamos a hablar del éxito económico, bueno, debe haber un montón de formas más de ganar plata que ser fotógrafo, pero o de ser artista. Pero me parece que el éxito, lo, yo particularmente lo puedo definir básicamente con el hecho de estar satisfecho en, en, en muchos roles, no, a nivel familiar, a nivel este, laboral, esto de enseñar, a mí me da una satisfacción enseñar que no te cuento, ¿está? Eh, hacer fotos. Expresarme a través de las fotos. Entonces, me parece que, que lo bueno está por ahí, lo bueno está en esa cuestión de decir, bueno, ¿qué voy a hablar de éxito? Que todo el mundo me conozca, me saluden, me feliciten, me digan, sos un genio, sos el mejor. Eh, ganar para, para mucha gente eso es éxito. Para otros, es eh, ganar mucha plata y ya reconocido, también para otros es éxito. Eh, yo, particularmente, para mí, comprendí a esta altura del viaje, ¿no? ¿Ya? Que, que el éxito tiene que ver con la satisfacción. Y, ok, con la satisfacción. ¿Qué nos da satisfacción? Lo que hacemos y en lo que nos convertimos es lo que nos da satisfacción. ¿Cómo lo hacemos? Nos da satisfacción. ¿Está? Lo cual me ha, me ha permitido aprender a tener satisfacción en la derrota, tener satisfacción en el fracaso. ¿Sí? Aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque en realidad... Di todo lo que tenía, me esforcé, me esforcé tremendamente para lograr eso y no llegó, no alcanzó. Bueno, pero en la próxima voy a estar mejor y capaz que sí voy a llegar. ¿Está? Pero la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de, del esfuerzo y del logro. Por eso te digo que, que está bueno esto que decís, que el éxito para mucha gente depende de las relaciones sociales, que de, de su carácter de arte es subjetivo. Claro que el arte es subjetivo, lo que pasa es que me parece que. Los, los fundamentos y los estándares del arte en, en realidad se siguen manteniendo, de la estética se siguen manteniendo. Y en grandes generalidades, ¿tá? yo eh, con, con mucha gente que me he relacionado de un nivel sociocultural muy elevado, realmente disfruta de estas cosas que estamos viendo de lo que es arte. ¿Tá? Entonces, qué sé yo, eh, tiene que ver con toda esta cuestión que estamos hablando. ¿eh? Ojo. Porque con lo que uno se relacione también. En el sentido de otras relación. O sea, las relaciones sociales van a influir en esta cuestión. ¿no? Pero yo creo que, que básicamente lo que tenemos que buscar es ese estado de satisfacción. El resto se acomoda. o sabes que el resto se acomoda sentido. Y uno va a producir el arte. ¿Y el arte tiene que ver con qué? Esto del artístico. Con expresarte. ¿Está? Entonces, cuando vos te expresás en forma auténtica, sacándolo adentro de tuyo. Eso te da una, una satisfacción tremenda. Es impresionante la satisfacción que tenés. ¿Ah? Y, y ojo, cuando empezás a tener conocimiento, ¿cómo apreciás las obras de arte? Es tremendo. Es un disfrute increíble comprender lo que pasó ahí, por qué, de qué manera. De alguna manera sumergirte en esas cuestiones, tanto en la técnica como en la historia, con el conocimiento, con la representación, con, con lo que eso conlleva. Todo ese tipo de cosas te alimenta de una manera tremenda y, y aumenta tu criterio visual, ¿no? Por supuesto. Malcolm Marín, saludos de Montevideo y Opina. Enlazando la belleza con el estilo fotográfico. Me cuesta mucho definirlo ya que me gusta de todo. Malcolm Marín, te voy a dar el consejo... A ver, qué sé yo. Me parece a veces un poco petulante o atrevido de, 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 mi, de mi parte dar un consejo, ¿no? Pero en realidad, mira, aprende fotografía, no te gastes ni te canses buscando el estilo, no busques ningún estilo. Estudiá fotografía, aprende de fotografía, de comunicación visual, de estética, de arte, desarrolla todo esto, empieza a expresarte, ¿tá? que cuando sea el momento oportuno, el estilo te va a encontrar a vos. Pero no busques el estilo, no lo busques, porque en realidad no tiene sentido buscar el estilo. El estilo va a aparecer en su momento, pero cuando hagas bien las cosas, cuando realmente te expreses, cuando realmente puedas tomar todo, todas las herramientas y todos las, los recursos que conlleva esto de la fotografía y puedas expresarte, ahí va a empezar a aparecer tu estilo. Cuando tengas algo para decir y para expresar y lo quieras hacer con todo, pero con todas estas herramientas, bueno, puedes que el pretender tener un estilo, en, en, vamos a decir, en la fotografía o en cualquier manifestación artística, si no sabes todos los recursos, las herramientas, las posibilidades y limitaciones que conlleva esa manifestación es, eh, expresiva como la fotografía. Primero hay que saber todo eso, aplicarlo, desarrollarlo, empezar a tener tu visión, el estilo después aparece. Y es más, te voy a decir, el estilo lo va a reconocer la gente en vos. La gente va a ver en tu obra rasgos característicos, particulares, que te definen a vos. Pero no te pongas ni a buscar, ni a pensar, ay, alcancé mi estilo, yo tengo un estilo, no joda con todo eso. Vos metele fuerte al estudio de la fotografía y a expresarte. ¿Está? Paula dice, ¿es posible anular lo comercial con lo que uno le gusta hacer en fotografía? Yo no creo que sea posible, yo creo que es obligatorio, Paulita. Obligatorio. Mira. Miguel Ángel, eh, cuando pintó la capilla sixtina, cobró 15.000 florines. Hoy en día, 15.000 florines serían, este, pasados al día de hoy, serían 2.900.000 dólares, y les llevó tres años pintar la capilla sixtina. ¿tá? O sea que el tipo más o menos ganó casi un millón de dólares por año. Vivía en el Vaticano y comía en la mesa del Papa. ¿eh? Ojo, ni siquiera pagaba alquiler. ¿Qué te parece? Y es su visión artística. Claro que sí, claro que sí. La gente está esperando que aparezca una visión fresca, renovada, estética, artística, singular, no más de lo mismo. Pero hay que desarrollar esa mirada. ¿Está? La capacitación, el estudio hoy en día viene por ese lado. No hay que, no hay que menospreciar la técnica, ¿no? Pero ya estás manejando la técnica, ya estás de alguna manera. Bueno, lo que necesitas ahora es expresar tu visión. ¿Qué pensás vos de las bodas, de los 15 años, de los retratos, de los niños, de los productos, de la publicidad, de esto, de aquello? Tu visión. Está bien, los publicitarios me van a decir, no, bueno, pero lo que pasa es que las, las agencias de publicidad te, te obligan, te tienen. No, no, tranquilo, chiquito. Desarrolló una visión propia tu locura que se exprese, hacela conocer y vas a ver cómo muchos te van a venir a buscar por lo que vos haces. No porque seas uno más que técnicamente haces las cosas bien. Ojo, ¿eh? eso ocurre, eso pasa. Como una de las cosas, pero en, todo, en todas las actividades fotográficas que uno se desarrolla. Tu visión singular, tu fotografía particular es lo que, lo que se está necesitando que aparezca aficionados, está, está, está necesitando que aparezca esa visión fresca tuya, que la, vos lo veas en las redes y digas, wow, qué hermoso esto, qué, qué, qué historia que hay acá, qué, qué lindo lo que cuenta, qué, qué particular cómo lo cuenta visualmente. Eso, eso es lo que necesitamos que aparezca. Y tenemos herramientas, tenemos todo esto. ¿Está? Entonces, y, y tenemos mucho más que todo esto que hay que empezar a utilizar. Uh, pa, pa, pa. Jack, por partes. Sabias palabras en la búsqueda está el estilo. Gracias, Jack. Es demasiado amplia la fotografía y sus diversos tipos. Muy bien. Vigo Pelo. De los fracasos también se aprende y lo sumas a tu bagaje. Uh -huh. De los fracasos es lo que más aprende, Vicky. ¿eh? Dani Gaitán Gula. Eh, Buenas noches, saludos, bendiciones, Máster Gustavo. Saludos y bendiciones para vos, Dani. Saloglets, Cuando las herramientas se convierten en parte de tu conciencia y corazón, entonces encontrarás el estilo y, deja de ser, y, deja, y dejará de ser preocupación. Sí, señor, muy buena reflexión esta. ¿eh? Muy buena. ¿Sabes lo, lo que yo veo o entiendo? Es que vos no, vos no te das cuenta cuando encontrás el estilo. No te das cuenta que estás en un estilo. Lo que vas a hacer es, es tu forma natural de fotografiar. Entonces, no es que lo ves como un estilo particular, todo, sino que es tu manera de fotografiar. No concebís otra forma de fotografiar. Conectás los elementos y las cosas porque imaginás esa escena y la visualizás con esa luz, con esa composición, con, con, con ese, ese, eh, esa utilización de la gramática a través de lo que querés expresar, y ahí fluye todo. ¿Está? Entonces, en eso tenemos que apuntar. Necesitamos despegarnos. De esta, de esta chatura, digamos, de tendencia. Tiene que aparecer lo singular y la única manera que te va a dar eso es el conocimiento. Es entender cuáles son las herramientas. Es entender los por qué y no tanto el cómo. No tanto el cómo. Dejate de hinchar que te digan cómo, cómo, cómo hago, cómo hago, cómo hago, cómo hago, cómo hago. No. Empezá a buscar por qué y para qué lo hago. Y ahí vos vas a inventar nuevas formas de cómo hacerlo. Pero necesitas los fundamentos. Que hincha, pelota, te pongo mal con eso, eh? todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Porque el conocimiento te da libertad. Así que en eso hay que trabajar. Carlos Agustín Soria se ha unido. Hola, Carlos Agustín, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Gente, qué linda charla que hemos tenido. La verdad que, que muy, muy buena. Es un gusto cuando, cuando podemos. Este, Conectarnos así, podemos hablar de esta manera, podemos este, eh, compartir esta forma, ¿no? Percy Durán se ha unido. ¿Cómo vas, Percy, desde Costa Rica? Un gusto saludarte. Eh, así que bueno, tenemos un camino interesante por delante para desarrollar, para trabajar, para hacer. Eh, y hay mucho, mucho por descubrir todavía, mucho por. No, no está todo inventado, ¿eh? Esa Eso de que ya está todo inventado y que yo... No, tranquilo. Hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar, pero necesitamos sumergirnos en todo esto para poder hacerlo. Así que bueno, gente, este, es un gusto. Acuérdense que esto eh, queda, queda grabado acá en Facebook, pero además este, va a estar grabado en mi canal de YouTube, así que van a poder entrar a verlo ahí tranquilamente cuando quieran. Y bueno, eh, mañana tengo un live con una gente de Chile, así que lo voy a estar publicando también este, en mis, mis redes. Y el sábado, no sé qué tengo, el domingo tengo un taller con, un, también un live con la gente de República Dominicana, de la gente de un grupo de fotógrafos de Puerto Plata, también calculo que estará en mis redes. El lunes vamos a ver si podemos hacer esto con, el, eh, con Emma, con Bing. Recién se está esperando, Manuel, calculo, pero bueno, ya después hablamos, Emma. Eh, el martes voy a tener también un live con la gente del de Fotoclub San Martín de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a estar ahí en contacto, vamos a estar este, en comunicación. Muchas gracias por acompañarme, Paulita Ares, abres como siempre, gracias Paula, Caro, Sakov, Carito, Gustavo, gracias, siempre es bueno escucharte, me alegro, y eso que vos me escuchás también en las clases, así que mira, otra que también está ahí escuchando todo el tiempo. Les mando un abrazo, le ah bueno, me lo dice estoy, estoy, ¿eh? así que ya tenemos, tenemos confirmada nuestra charla de los expatriados este, para el día lunes. Eh, Jack, por parte, se fue bueno una charla donde nos preguntemos qué cámara comprar. Excelente, Gustavo. Que no nos preguntemos. Ah, genial, genial. Sí, sí, sí. Este... Gente, les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por siempre estar ahí. Sigan participando en la fotografía con Gustavo Pomar. La verdad que muy bueno, muy bueno lo, que, lo que veo, lo que hacen. La verdad que está genial. Y nos estamos encontrando en breve. Un gusto y hasta la vista, baby. Thank hey. you.